Naruto caminaba por la calle, con un mapa en sus manos mientras daba vueltas y trataba desesperadamente de encontrar lo que buscaba. Su espada necesitaba afilarse desde el momento de la ola, y la idea de una espada sin filo no le sentaba bien, así que le preguntó a Kakashi dónde estaba una tienda de armas, para poder afilarla. Kakashi simplemente sacó un mapa de Konoha y apuntó al área general antes de volver a leer su libro. Naruto maldijo en voz alta cuando vio el mismo cartel de comida por sexta vez consecutiva. Había estado caminando en círculos todo el tiempo y se estaba frustrando. Suspiró y arrojó el mapa al suelo. Pedazo de basura sin valor. Le susurró al trozo de papel, haciéndole agujeros. Estaba a punto de hacer algunos clones de sombras, cuando una chica chocó con él bruscamente. Puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. Eso fue malo, se detuvo mientras la observaba tratar de equilibrar todas las armas en sus manos. La pila superó su altura en al menos 2 pies, y era una mezcla de todas las armas, incluidas espadas, hachas, kunais y una ballesta. Extraño, lo lamento. Gritó desde detrás de la gran pila de armas. Naruto fácilmente recogió parte de la carga para aliviar su sufrimiento. Ahora podía ver su rostro. Tenía ojos marrones y 2 moños en la parte superior de la cabeza. Ella le sonrió a Naruto agradecida. Gracias, Naruto le devolvió la sonrisa. Naruto, Naruto Uzumaki. Respondió. ¿Y usted es? Tenten Mitsashi. Mi padre es dueño de la tienda de armas de allí. Dijo, usando su cabeza para señalar hacia un edificio a un par de metros de ellos. Naruto se quedó inexpresivo. He estado buscando ese lugar todo el día y no lo he encontrado. Él dijo. Tenten le sonrió. ¿Puedes ayudarme a traerlos? Te daré un 50% de descuento en lo que necesites. Naruto asintió. Ella sonrió. Genial, muchas gracias. Entraron juntos a la tienda y colocaron suavemente las armas en el suelo. Naruto, que había estado mirando la ballesta, la miraba de forma extraña. ¿Por qué alguien querría tener una ballesta? No tienes mucho que cazar por aquí, y no es práctico tenerla como shinobi, dijo, entrecerrando los ojos. Tenten se encogió de hombros. No es tampoco práctico tenerlo como ninja. Puedes usarlo para disparar a distancia. Ella dijo. Naruto negó con la cabeza. Llevaría mucho tiempo tener que retirarlo completamente, e incluso entonces, en la mayoría de las misiones, te enfrentas a ninjas enemigos y ellos pueden escuchar la flecha silbando en el aire, lo que les permite esquivarla más fácilmente. Dispara, yo podría ser capaz de atrapar la flecha. Él dijo. Tenten sonrió. ¿Quieres poner eso a prueba? Si atrapas la flecha, te daré una cosa gratis. Naruto sonrió. Trato. Dijo mientras le estrechaba la mano. 5 minutos después. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? De hecho podría matarte. Tenten le gritó a la rubia. Las dos figuras estaban paradas a unos 30 metros de distancia una de la otra. Tenten tenía la ballesta lista y Naruto estaba quieto, esperando. Solo hazlo. Quiero que afilen mi espada gratis. Él dijo. Realmente agudo. Él murmuró. Ella se encogió de hombros y apuntó a su hombro, de esa manera, si él no lo alcanzaba, aún viviría. Lentamente apretó el gatillo y observó cómo la flecha se disparaba hacia la rubia. Naruto, cuyos ojos entrenados estaban acostumbrados a esa velocidad, observó cómo la flecha lentamente se dirigía hacia él. Agarró el asta de la flecha, la punta de la flecha estaba a 1 centímetro de su frente. Miró a Tenten con una mirada de sorpresa. ¿Estabas tratando de matarme? Preguntó. Tenten lo miró con horror. ¡No! Estaba apuntando a tu hombro, lo juro. Ella gritó. Naruto se acercó a ella y sonrió. Bien, hubiera sido malo si lo fueras, porque entonces no obtendría mi cosa gratis. Él le entregó su espada. ¿Puedes afilarlo al máximo y asegurarte de que no se pierda fácilmente? Le preguntó a ella. Tenten asintió. Claro. Debería estar listo mañana. Naruto asintió y comenzó a salir de la tienda. Gracias por toda su ayuda. Se lo agradezco. Dijo mientras salía, un último saludo a la chica con cabeza de moño.
se metió las manos en los bolsillos y se preguntó qué debería hacer mientras esperaba. Siempre podía visitar a Sayuri, pero luego negó con la cabeza. Su relación ahora era complicada. Fue incómodo desde ese beso. No estaba seguro si ella era su novia o si todavía eran amigos. Apartó esos pensamientos, mientras una caja se acercaba ligeramente hacia la rubia. Estaba pintado como una roca. Naruto tenía una idea de quién era. Me pregunto dónde estará Konohamaru. Quizás le pediré que juegue al ninja conmigo. Escuchó un grupo de pequeñas risitas provenientes de la roca falsa. Comenzó a despertarse de nuevo y observó divertido cómo la roca se arrastraba detrás de él. Decidió aplastar sus esperanzas. Konohamaru, las rocas no se mueven y tampoco son un cubo. Apareció una gran ráfaga de humo y una fuerte tos. Vamos, Udon, más tos. Solías tener mucho poder. Dijo una chica con dos colas de cerdo parada erguida con cabello rojo brillante. Respondió un niño con mocos constantes y gafas. Lo siento. Murmuró el chico. Konohamaru estaba a punto de comenzar su introducción cuando recibió un golpe en la cabeza. No hagas ese idiota de somos el cuerpo, Konohamaru. Es aburrido, repetitivo y un poco arrogante. Dijo Naruto mientras observaba al niño cuidar la parte superior de su cabeza. Naruto luego miró a los otros dos niños. Hola Udon, hola Moeji, debes dejar de seguir el ejemplo de este tipo. A veces puede ser tonto. Konohamaru se recuperó de su vergüenza. Vamos jefe. Juega ninja con nosotros. Gritó en voz alta, con una gran sonrisa en su rostro. El ojo de Naruto sonrió. Claro, pero si te atrapo primero, ya conoces el trato. Tienes que preguntarle a Iruka-sensei qué significa ser un shinobi, de esa manera te aburrirás durante horas. El grupo se estremeció al saber de los largos e insensatos sermones de Iruka que podrían durar para siempre. Naruto sacó un kunai y lo balanceó sobre su dedo. Tienes 30 segundos, vete. Él dijo. Esta vez iría tras Udon, hacía tiempo que no atrapaba al chico. Después de que pasaron los 30 segundos, Naruto comenzó a girar en una esquina, solo para presenciar a Konohamaru siendo sostenido por el cuello, en manos de un niño con maquillaje y un traje de gato. Extraño. Caminó hacia el maquillador. Por favor, bájalo, no me importa lo que te haya hecho, todo lo que sé es que está siendo retenido en las garras de un enemigo potencial, y puede que tenga que recurrir a medidas duras para recuperarlo. Dijo Naruto, sacando un kunai para mostrar su punto. Literalmente. El chico sonrió. Por favor, puedo derrotarte, enano. Soy el hijo del Kazekage, soy mucho más fuerte que tú. Naruto sonrió debajo de su bufanda antes de mirar al chico. Parece que tenemos algo en común, porque yo también soy hijo de un Kage. Luego señaló a Konohamaru. Y él también es nieto de un Kage. Así que tendría cuidado. El chico se rió. ¿Eres el hijo del Hokage? No me hagas reír. Es demasiado viejo para tener un hijo de tu edad. Además, comenzó pero nunca terminó mientras miraba los profundos ojos azules de Naruto. No dije que era hijo del tercer Hokage, ¿verdad? Mírame y dime a quién me parezco. El niño miró a Naruto, mirando a todos lados, entrecerrando los ojos mientras lo estudiaba. Entonces, la comprensión lo golpeó en la cara. Tú, ¿no te refieres a que eres el cuarto? Naruto asintió, interrumpiéndolo. Una última oportunidad, bájalo o te romperé el títere que tienes en la espalda. No me tientes. Dijo Naruto sombríamente. Entonces, habló una chica rubia con cuatro coletas. Vamos Kankuro, no tenemos tiempo para esto, puede que esté por aquí. Dijo en tono de advertencia. El chico llamado Kankuro vaciló antes de que un pequeño guijarro golpeara su mano, haciéndolo dejar caer a Konohamaru sobre su trasero. Levantó la vista para ver a Sayuri Uchiha, sentada en la rama del árbol de arriba. No es inteligente meterse con la realeza en una aldea enemiga, ¿verdad? Dijo mientras saltaba al suelo junto a Naruto. Naruto la miró y le sonrió, aunque ella no lo notó. Cerró los ojos e inclinó la cabeza para mostrársela, y obtuvo una pequeña sonrisa a cambio. Kankuro, que estaba quitándose algo de la espalda, fue detenido cuando un pelirrojo lo detuvo, con el símbolo del amor en su frente.
¿Estás llenando a Asuna Kankuro? Detente o te mataré. Naruto sintió algo dentro del chico, algo peligroso. ¿Eres un Jinchuriki, no? Y adivinando por tu afiliación, ¿tienes a Shukaku, el One Tails, no? Preguntó Naruto. De repente, una gran cosa de arena agarró su pierna y lo puso boca abajo. Sayuri, que estaba a punto de saltar, fue detenida cuando Naruto levantó la mano y le dijo que se detuviera. Madre quiere tu sangre. Dijo la pelirroja. Naruto miró al chico. Callarse la boca. Dijo simplemente, haciendo que el pelirrojo pusiera una mirada de sorpresa. Nunca antes nadie le había dicho que se callara. Kankuro y Temari estaban esperando que su hermano, Gaara, matara al idiota rubio, pero nunca llegó. ¿Qué fue lo que me dijiste? Dijo Gaara, todavía en shock. Dije que te callaras. No me gusta lo que la bestia te hizo en la mente, haciéndote pensar que es tu madre. Lo cual es gracioso porque es un chico. Él rió. Tal vez Shukaku quería ser una niña. Gaara apretó la cabeza y respiró aire. Lo haré, lo mataré madre, pero todavía no. El dolor en la cabeza del pelirrojo pareció desaparecer instantáneamente. Luego miró a Naruto. Está cansados de mí. Dijo sombríamente. Naruto le devolvió la mirada a la pelirroja. Podría decirte lo mismo. Dijo una voz detrás de Gaara, un kunai colocado en su cuello y otro en su corazón. Gaara se sorprendió cuando el rubio que tenía en sus manos se dio la vuelta. Naruto se inclinó hacia el oído del chico. Eres vulnerable al genjutsu, es bastante patético. Susurró antes de alejarse y pararse junto a Sayuri. Espero conocerte en los exámenes. Dijo Gaara. ¿Cómo te llamas? Naruto sonrió. Naruto Uzumaki o Naruto Namikaze, cualquiera está bien. Y espero encontrarte en el examen, Gaara de la arena. Luego se dio la vuelta. Ven Temari, Kankuro, nos vamos. Dijo mientras pasaba junto a los otros dos ninjas de arena y luego lo seguían a su vez. Naruto se volvió hacia Sayuri con otra sonrisa. Eso fue divertido. Sigo pensando que es extraño para nosotros tomar un examen de tan alto nivel. Quiero decir, apenas salimos de la academia hace 6 meses. Dijo Sakura mientras los tres genin caminaban juntos por un pasillo, con la intención de llegar a la primera parte de los infames exámenes Chunin. El otro día, Kakashi les había dado formularios de inscripción y les dijo que les recomendaba que lo intentaran, diciendo que podría hacerlos más fuertes. Esto hizo que Sayuri inmediatamente quisiera tomarlo, pero Sakura no estaba segura. Sin embargo, ella vino. Me. Derribamos a un criminal de rango A, lo que nos llevó a recibir un pago por una misión de rango A, creo que estamos listos. Dijo Naruto, palmando su puño en su mano, con una sonrisa en su rostro. Sayuri asintió. Estamos avanzados para nuestra edad. Dijo simplemente, sin querer profundizar más en la conversación de lo que tenía que hacerlo. Doblaron una esquina y vieron a un grupo de niños mayores que ellos, detenidos frente a la puerta del examen. Estaban gritando y Naruto escuchó una voz familiar. Vamos, déjanos entrar. Tenten les gritó a los dos chicos que bloqueaban las puertas. Uno de ellos se burló. Sí, claro, si ni siquiera puedes pasarnos, entonces no tendrás forma de aprobar los exámenes. El equipo 7 se acercó a los dos chicos y Naruto los miró. Izumo, Kotetsu, ni siquiera sois buenos. Dijo Naruto con expresión inexpresiva. Tenten se giró y se iluminó cuando vio a Naruto, algo que no pasó desapercibido para Sayuri. Naruto, estás aquí. Ella dijo. ¿No crees que es un poco pronto para realizar los exámenes Chunin? Preguntó, con preocupación en su voz. Naruto la despidió. En realidad no. Estoy bastante seguro de que puedo vencer a cualquiera en esta sala ahora mismo. Dijo en voz alta, haciendo que muchos de los genins lo miraran. Se ven débiles, se inclinó hacia el oído de Tenten. Tú no, por supuesto. Él susurró. Ella asintió. Luego miró el cartel sobre la entrada. Esta ni siquiera es la habitación adecuada, como casi un experto en genjutsu, sería horrible para mí quedar atrapado en una. Dijo Naruto mientras se dirigía hacia las escaleras. Así que te diste cuenta de eso, ¿eh? ¿Qué tal esto?
dijo el Enge de un Kotetsu más joven mientras le lanzaba una patada a Naruto, pero fue interceptado por un destello verde, sosteniendo la pierna de Kotetsu. Guardémoslo para los exámenes. El chico exclamó en voz alta. Soltó la pierna de Kotetsu y se giró hacia Sayuri. Sayuri-chan, mi nombre es Rock Lee, por favor sé mi novia. Te protegeré con mi vida. Dijo exuberantemente. Sayuri, que no podía apartar la vista de sus ojos brillantes y cejas pobladas, se estremeció al pensar en él saliendo con ella. En realidad tengo novio, dijo mientras se acercaba a Naruto. Rock Lee miró a Naruto y asintió. Entonces debo luchar contra él por tu amor. Él gritó. Lee, no tenemos tiempo para esto. Dijo un chico de cabello largo y ojos blancos. Sakura casi se desmaya cuando vio al chico, mostrando su fan interior. Lee miró a su compañero de equipo. No te preocupes, Neji. Lo venceré y me quedaré con Sayuri-chan. Él gritó. Naruto negó con la cabeza. No voy a pelear contigo. Sayuri-chan no es un juguete para ganar o pelear como niños. Dijo Naruto dándose la vuelta y subiendo las escaleras, seguido por Sayuri, quien se quedó cerca de él desde que le había llegado, y una relectulante Sakura, que estaba dejando a su precioso Neji. Subieron las escaleras y estaban a punto de entrar a otro pasillo cuando le apareció de nuevo. ¿Tienes miedo de perder? Él desafió a Naruto. Naruto se dio vuelta y entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste? Dijo peligrosamente, haciendo que tanto Sayuri como Sakura comenzaran a sudar, ambas sabiendo lo que su compañera de equipo podía hacer. Lee tenía fuego en los ojos y una pequeña sonrisa en los labios. Dije que tienes miedo de perder contra mí. Él gritó. Naruto miró a Sayuri y Sakura, sus ojos reflejaban ira. Regresaré enseguida. Dijo antes de desaparecer y aparecer justo encima de Rock Lee, y le dio una patada en la cabeza al chico, haciéndolo volar hacia atrás. Luego, Naruto aterrizó en el suelo, con una mano sobre él mientras esquivaba una serie de patadas de Lee, quien se estaba frustrando por no poder asestarle un golpe al chico. Lee corrió hacia Naruto y trató de golpearlo en rápidas sucesiones, pero cada vez, Naruto esquivó el golpe justo fuera de su alcance, tratando deliberadamente de agitar a Lee, y tuvo éxito en el esfuerzo. Lee retrocedió un par de pasos rápidamente y parecía que estaba a punto de hacer algo grande. Puerta D, estaba gritando antes de que un gran puño conectara su mejilla, lanzando al chico contra la pared. Allí estaba un hombre que tenía cejas aún más pobladas que Lee y el mismo ridículo mono verde. Estaba mirando a Lee con severidad, el tipo de mirada que tiene un padre cuando descubre a su hijo robando dinero de su billetera. Sotavento. Él bramó. Tonto. No puedes usar esa técnica aquí, en un momento como este. ¿Cuál fue la regla para enseñarte eso? Gritó el hombre. Lee se levantó de la pared al instante, sus ojos estaban llorosos de vergüenza. Nunca hacerlo a menos que alguien que es valioso para mí esté en problemas. Gritó Lee. Guri asintió varias veces, satisfecho con la respuesta. Pido disculpas, Gui-sensei. Lee dijo haciendo una reverencia. Como castigo, tendrás que correr 1000 vueltas alrededor de Konoha. Lee asintió. Y si no puedo hacer eso, haré 1000 flexiones, y si no puedo hacer eso, haré 1000 abdominales. Dijo Lee. A Gui le corrían lágrimas por el rostro. Lágrimas de alegría. Estoy muy orgulloso de ti, Lee. Gui gritó y abrazó a Lee con fuerza. Lee también tenía lágrimas rodando por su rostro. Chico Sensei. Sotavento. Chico Sensei. Sotavento. Apareció una playa con una puesta de sol al fondo y los dos hombres gritaban nombres, llorando como niñas pequeñas. Naruto tomó un puñado de arena y lo sintió. ¿Es real? Dijo Naruto, solo viendo a un puñado de personas que podían hacer que el genjutsu se volviera real. No he visto esto desde que tenía 10 años, el clan Kurama, pueden hacer realidad el genjutsu. No se debe jugar con ellos. Explicó Naruto. Finalmente, después de muchos gritos, el horrible genjutsu terminó. El equipo 7 dio un suspiro de alivio cuando el genjutsu se dispersó. Lee se acercó a Naruto y le hizo una reverencia. Pido disculpas por mis acciones. Solo quería probar tu habilidad y quería pelear.
Cuando te negaste, supe que tenía que ser malo para conseguir pelear contigo. Dijo Lee. Naruto se encogió de hombros. Oh, bueno. No se puede evitar. Solo trata de no volver a hacerlo, o tal vez no me contenga. Dijo Naruto con una sonrisa en los ojos. Se alejó del chico vestido de verde hacia sus dos compañeros de equipo. Vamos, tenemos un examen que hacer. Él dijo. Mientras caminaban por el pasillo, Naruto agarró la mano de Sayuri, la empujó hacia atrás un poco y le indicó a Sakura que siguiera caminando. Sayuri lo miró extrañada. ¿Qué? Preguntó en un tono inocente, algo que nunca sorprendió al rubio, pero él lo descartó. ¿Desde cuándo soy tu novio? No sabía que lo hicimos oficial, dijo Naruto, con una leve sonrisa bajo su bufanda. Sayuri se sonrojó de un rojo brillante. Bueno, quiero decir, ya nos besamos, ¿no? Y también podríamos empezar a salir. Susurró en tono avergonzado, mirando al suelo. Naruto sonrió y se quitó la bufanda, le puso un dedo en la barbilla y levantó la cabeza, solo para darle un beso en los labios. Después de unos segundos, se apartó y se envolvió la cabeza con el pañuelo. Sí. Puedo ser tu novio. Dijo en un tono práctico. Ella ocultó una sonrisa tímida antes de tomar su mano y caminar por el pasillo. Me alegro que ustedes, tortolitos, hayan podido asistir. Una voz lo saludó, revelando a un perezoso Kakashi Hatake. Pensé que habrías comenzado a hacer más grande el clan Uchiha. Él dijo. Sayuri farfulló mientras Naruto agarraba un kunai. Lo castraré Sayuri-chan. Tú manténlo presionado. Los dos estuvieron de acuerdo antes de que Sakura los golpeara a ambos en la cabeza. Escuchen, idiotas. Gritó, haciendo que la pareja recién formada retrocediera, por ahora. Kakashi, que estaba sudando, soltó una risa nerviosa. Jaja, sí. Él dijo. Está bien, es hora de ponerse manos a la obra. Me alegra que todos hayan decidido tomar los exámenes, debería ser una gran experiencia de aprendizaje para todos ustedes. Ahora entren y háganme sentir orgulloso. Los tres asintieron al unísono antes de abrir las puertas y entrar a la habitación. Había toneladas, todas de edades comprendidas entre los 13 y los 25 años. Naruto se rió. Jaja, si ni siquiera pueden ser chunin cuando tengan 16 años, tal vez deberían dejarlo. Gritó, sujetándose el estómago y rodando por el suelo. Quiero decir, vamos, solo tengo 13 años y podría patearles el trasero a todos, imaginen la vergüenza. Él rió. El pequeño ejército de Genins ahora lo estaba mirando, enviándole pequeños trozos de ki, haciendo que Sakura se arrodillara y Sayuri comenzara a sudar. Naruto, sin embargo, no se inmutó. Oh, entonces me vas a enviar algo de intención asesina, ¿eh? Déjame mostrarte cómo se hace. Dijo mientras miraba al gran grupo antes de expulsar tonos de KL a la atmósfera. Todos los genin cayeron al suelo, la intensa presión de la intención asesina era ensordecedora en sus oídos, todos y cada uno de ellos presenciaron sus muertes. Los únicos dos que no habían caído eran Gaara de la arena y una chica rara de la aldea oculta en la hierba. Estaba mirando a Naruto con una pizca de alegría en sus ojos. Esto inquietó a Naruto. Soltó el KL e inmediatamente fue golpeado en la cabeza por Sakura y Sayuri, quienes lo miraban con dagas. ¿Sabes que eso también nos afecta a nosotros, verdad? Gritaron al unísono. Naruto empezó a sudar y se rascó la nuca. Jeje, se rió nerviosamente. Lo lamento. Entonces una voz habló. Así que ustedes también fueron arrastrados hasta aquí. Hombre, qué fastidio. Dijo Shikamaru con su voz perezosa. Naruto le sonrió a su perezoso amigo. Sí. ¿Están todos los demás aquí también? Sonó otra voz. De hecho, Uzumaki-san. Dijo Shino, colocándose las gafas en su lugar. Naruto puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así? Por el amor de Kami, solo llámame Naruto. Dijo Naruto con voz exagerada. Como desees Uzumaki-san. Dijo Shino. Naruto maldijo. Bastardo. Murmuró mientras inflaba sus mejillas. Luego notó a una Hinata roja juntando sus dos dedos índices. Hola Hinata, ¿cómo va el entrenamiento? Luego vio a Kiba, puso los ojos en blanco y miró a Hinata.
agradable. Ella tartamudeó y su rostro se puso aún más rojo. Naruto era dolorosamente consciente del enamoramiento que Hyuga tenía por él, pero no sentía ningún tipo de sentimiento por ella de esa manera. Naruto se volvió hacia Chojie Ino. Se había hecho amigo de todos los genin de Konoha que se habían graduado con él, todos excepto Kiba, por supuesto. Hola chicos, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que estuvimos todos juntos? Preguntó. Ino le sonrió a su compañera rubia. Creo que era justo cuando íbamos a conseguir a nuestros honin senseis. Ella exclamó, con un toque de rojo en sus mejillas. Un hecho que no pasó desapercibido para Sayuri. Miró con furia la espalda de la rubia, los celos llenaron su sistema. Entonces, se les acercó un chico de pelo gris y gafas. Ustedes no deberían hacer tanto ruido, como pueden ver, se están convirtiendo en un objetivo más grande. Él dijo. Naruto levantó una ceja. Pensé que lo había dejado claro cuando prácticamente grité que se jodan chicos a los otros genins. Él dijo. El chico se encogió de hombros. Sí, puede que seas la excepción, pero ¿qué pasa con tus compañeros de equipo? Preguntó. Naruto entonces se dio cuenta de que en realidad no estaba pensando en ellos. Se disculpó rápidamente. Bueno, gracias por señalar eso. Preguntó por el nombre, Kabuto Yakushi. Él dijo. ¿Y usted es? Naruto Uzumaki. Se dieron la mano. Entonces, pareces un veterano por aquí, y al juzgar tu forma de caminar y lo que hay en tu bolsa de kunai, diría que eres un médico. Kabuto asintió con orgullo. De hecho, mi padre era médico y siempre lo admiré. Y también tienes razón sobre la parte de veterano. Este es mi sexto año tomando los exámenes, son mucho más difíciles de lo que parecen. ¿Veterano, eh? Kiba murmuró en voz baja. ¿Tienes alguna información sobre alguno de los genins? Puedo hacer que valga la pena, dijo Naruto, insinuando un soborno. Kabuto negó con la cabeza. No se necesita dinero. Simplemente no me ataques en el futuro de los exámenes y nos consideraré igualados. Entonces, ¿de quién quieres saber? Naruto se llevó un dedo a la barbilla. Quiero saber sobre Gaara de la arena y sobre mí. Quiero ver quién me tienes. Kabuto asintió y sacó una carta ninja. Gaara de la arena, hijo del Kazekage. Ha logrado 12 rangos D, 17 rangos C, 2 rangos B y, vaya, un rango A y se rumorea que completó todas las misiones ileso, una tarea muy difícil. Hazaña para cualquier ninja. Luego sacó otra tarjeta, pero lo detuvieron antes de que le pidieran que la leyera. Solo un segundo, Kabuto-san. Miró a la multitud de genin. ¿Puedes leerlo lo suficientemente alto como para que lo escuchen? Quiero que vean que no estaba mintiendo. Kabuto asintió. Naruto Uzumaki, se especializa en Kenigen Jutsu, y también es bueno en Ninjutsu. Tiene 47 rangos D, 22 rangos C, 8 rangos B, 3 rangos A y, santa mierda. Una misión de rango S miró a Naruto sorprendido. ¿Cómo tienes todo esto? Naruto sonrió debajo de su bufanda. Cuando tenía 5 años, me fui en una gran misión y regresé no hace mucho. Creo que ese era el rango S, también hice muchas otras misiones clasificatorias mientras estaba fuera. Kabuto asintió, pero todos sintieron que no estaba dejando entrever algo. Estaban a punto de continuar cuando se abrieron las puertas. Escuchen gusanos. Gritó el hombre asustado. Mi nombre es Ibiki Morino y soy su primer examinador. Ahora tomen asiento y cállense. Luego explicó las reglas de la prueba, quien fuera atrapado haciendo trampa 5 veces fallaría, junto con sus compañeros de equipo. Todos entendieron. Tienes 45 minutos para completar la prueba y listo. El grito. Naruto, que estaba haciendo las preguntas mientras Ibiki explicaba cómo realizar el examen, dejó su lápiz y giró su papel. Gracias Itachi, sensei. Gritó en su mente. Luego sacó una baraja de cartas y comenzó a jugar al solitario durante el resto del tiempo del examen. 45 minutos después. Muy bien, es hora de la décima pregunta. Pero primero, surge un nuevo conjunto de reglas.
Si eliges responder la pregunta y te equivocas, no pasarás la prueba y nunca tendrás la oportunidad de convertirte en un Shuni. Si decide no responder, reprobará, pero podrá volver a realizar el examen. Él dijo. Después de eso, muchos de los genins cayeron como moscas, y cuando el número pareció detenerse, Ibiki habló. Esta es tu última oportunidad. Aceptarás la pregunta y tendrás la posibilidad de fracasar, perdiendo cualquier posibilidad de ascenso, o tendrás una oportunidad el próximo año, pero fracasarás este año. Nadie se movió. Ibiki sonrió. Bueno, solo tengo una cosa que decir, pasas. Él gritó. Naruto sonrió y estaba a punto de moverse para hablar con Sayuri antes de que una gran bola negra atravesara la ventana, decía una pancarta. La sexy y soltera Anko Mitarashi. Dijo, y Naruto tuvo un flashback sobre esa noche. Ese nombre, Anko, susurró. Anko necesita su tiempo de diversión. Él susurró. Luego la vio aparecer y estaba vestida exactamente igual. Sacó su espada, que estaba oculta bajo su capa y saltó sobre el escritorio, sus ojos se pusieron rojos con rendijas negras. Anko necesita su tiempo de diversión. Necesita su palito de carne. Repitió en voz alta, ganando miradas confusas de todos en la sala, incluidos Ibiki y Anko. Ahora estaba parado frente a Anko. Anko, que estaba mirando al chico familiar, decidió hablar. ¿A quién estás mirando, mocoso? Preguntó ella, soplando la poca moderación que le quedaba en su cuerpo. Le hundió la espada profundamente en el estómago, sorprendiendo a todos en la habitación. Te condeno a muerte por todos esos años. El grito. Anko entonces se dio cuenta de quién era. Je, la sangre corría por sus labios. Maldita sea, eres tú. Si pudiera retroceder en el tiempo, comenzó. Lo haría todo otra vez. Ella gritó. Naruto se quitó la bufanda, revelándole sus cicatrices. Tú causaste esto, todo porque querías tus agujeros, realmente no eres más que una puta serpiente. Dijo con amargura antes de sacar su espada de su pecho y tomar un kunai, y le cortó la garganta, matándola. Se volvió hacia Ibiki. Hace 8 años, Hokage-sama dijo que cualquiera relacionado con un determinado crimen debía ser ejecutado en el acto. De alguna manera ella se salió con la suya. Ibiki, que era un ambu durante ese tiempo, estaba allí cuando vio a Naruto en ese sangriento desastre. ¿Qué hizo ella? Naruto se envolvió la cara con la bufanda. Ella me entregó a esos bastardos en bandeja de plata. Él susurró. Ibiki asintió, pero aún así no le gustó cómo mataron a su colega, pero no pudo hacer nada ya que era una orden ejecutiva del propio Hokage. Naruto luego se volvió hacia el resto de los genin. Llega al bosque de la muerte en los próximos 5 minutos o fallarás, ahora soy tu supervisor. Dijo sin emociones antes de saltar por la ventana rota. Está bien, todos, firmen estos papeles, Konoha no quiere ser responsable si mueren, y créanme, algunos de ustedes lo harán. Dijo Naruto con una voz en la que era como si no tuviera simpatía por aquellos que no lo lograron. Uno de los genins decidió hacer la pregunta que todos estaban pensando. ¿Por qué mataste al verdadero supervisor? El genin hizo una pausa. ¿Y cómo sabes qué hacer? Naruto puso los ojos en blanco. Maté a la puta porque hace 8 años me entregó a un grupo que me torturó durante unas horas. Para que conste, tenía 5 años. ¿Y cómo sé qué hacer? Le puse un genjutsu en la mente que le permitió yo lo leí. Es un poco extraño porque vi mucho dango allí, se estremeció. Ahora, ¿más preguntas? Todos los genins levantaron la mano. Naruto suspiró. ¿Alguna pregunta sobre los exámenes? No hubo más manos levantadas. Suspiró de nuevo. Supongo que entonces tendré que explicar la segunda parte de los exámenes, está bien. Cada equipo recibirá un pergamino de la tierra o un pergamino del cielo. Para poder aprobar el examen, debes tener al menos uno de cada tipo de pergamino. Y llegar al medio del bosque hasta la torre de manera segura. Si uno de los miembros de tu escuadrón muere, o se queda atrás mientras los otros dos compañeros de equipo van al bosque, tu equipo falla. Así que te sugiero que todos permanezcan juntos. Él advirtió. Todos los equipos tomaron sus respectivos pergaminos y se dirigieron a sus respectivas puertas.
Cuando Naruto finalmente estuvo solo con su equipo, le miraron preocupados. ¿Estás bien, Naruto-kun? Preguntó Sayuri. Naruto se pasó una mano por el pelo. En realidad no. Pero lo haré. Configuré un clon de sombra para permitir que las puertas se abran. Así que debería abrirse justo como, miró un reloj imaginario. Ahora. Y en ese momento, las puertas se abrieron. Vamos chicas, solo tenemos 5 días para hacer esto. Dijo, pero inmediatamente se puso serio. Prométanme los dos que si ven a Gaara, corran y no intenten luchar contra él. Los matará. Advirtió antes de continuar. Pocas horas después. ¿A qué profundidad estamos en el bosque? Preguntó Sakura, jadeando por aire. Habían estado corriendo por un tiempo y ella no tenía la resistencia para seguir el ritmo. Sayuri no estaba mejor, no estaba acostumbrada a correr por tanto tiempo. Naruto, sin embargo, parecía relajado, sus ojos escaneaban el bosque. Naruto miró a sus dos compañeros de equipo y suspiró. Supongo que tomaremos un pequeño descanso. Las dos chicas se sentaron en el suelo agradecidas y Naruto les entregó a cada una botella de agua. Bebe, necesitarás estar hidratado. Él dijo. Las chicas asintieron y bebieron con entusiasmo. Naruto se sentó y cerró los ojos, buscando cualquier presencia allí afuera. Entonces sintió algo, algo oscuro, algo maligno. Sus ojos se abrieron. Corre, gritó, pero ya era demasiado tarde. Fue golpeado por una enorme ráfaga de viento y fue enviado volando cientos de pies hacia el bosque. Sayuri y Sakura se pusieron de pie instantáneamente, listas para su oponente, el Sharingan de Sairu y encendido y escaneando el área. Me alegra poder sacar la basura, dijo una voz. Kukuku, tu Sharingan Sayuri-chan, me emociona. El ninja de la hierba que no estaba preocupado por el ki de Naruto ahora estaba allí, mirando a Sayuri como si fuera un trozo de carne. El tuyo tiene potencial para ser incluso mejor que el de tu hermano. Los ojos de Sayuri se llenaron de rabia ante la mención de su hermano y cargó contra la figura, arrojándole granizos de kunai. El ninja de la hierba evitó fácilmente golpe tras golpe, kunai tras kunai, con movimientos inhumanos y una velocidad asombrosa. El ninja de la hierba se rió entre dientes. Si eso es todo lo que puedes hacer, tal vez simplemente pelee con el meñique allí. Dijo, señalando hacia Sakura. Sakura había estado congelada por el miedo todo el tiempo. Sayuri saltó frente a Sakura. No lastimarás a ninguno de mis compañeros de equipo. Ella gritó. Maldita sea, si no puedo vencer a un simple genin, ¿cómo voy a matar a Itachi? Pensó, sus dientes rechinaban unos contra otros. La chica simplemente se rió entre dientes de nuevo, antes de enviar KL, paralizando a Sakura y Sayuri en sus lugares. Sayuri lentamente sacó un kunai. Esto es mucho más intenso que el de Zabuza, o incluso el de Naruto, Kun, esto está en otro nivel. Yo, no puedo vencerlos. Pensó antes de apuñalarse en el muslo, rompiendo el control del KL sobre ella. El ninja de la hierba sonrió. Realmente eres un genio. Rompiste mi KL con dolor físico. De hecho, tienes más potencial que tu hermano. Sayuri agarró un montón de shuriken y se los arrojó al ninja de la hierba, y los jaló, atando a la niña al árbol antes de hacer un par de señales con las manos. Estilo de fuego. Técnica del fuego del dragón. Gritó, quemando viva a la niña. Ella resopló y resopló. Se acabó. Dijo mientras se desplomaba sobre una rodilla. Cucucucu. Estoy satisfecho con tu progreso, Sayuri-chan. La voz de niña ya no sonaba como la de una niña. Sonaba como un hombre. De hecho, tendrás un buen cuerpo. Él dijo. Luego, su cabeza pareció estirarse increíblemente y descendió girando hacia el cuello de Sayuri, con los colmillos extendidos. Sin embargo, justo antes de conectar, su rostro fue pateado por una gran mancha negra. ¿Sabes cuántas serpientes tuve que matar para llegar aquí? Me tomó una eternidad. Dijo Naruto, señalando hacia su espada ensangrentada. Entonces, me encontré con un equipo de Mist, no recibieron el memo y trataron de atacarme. Miró a Sayuri. Ya tenemos ambos pergaminos. Dijo sonriendo, bueno, con los ojos sonriendo. Cucucu.
Nos volvemos a encontrar, Naruto-kun. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años. Dijo el hombre mientras se levantaba, luciendo ileso por la patada en la cabeza. Naruto lo fulminó con la mirada. 3 años en realidad, Orochimaru. Dijo Naruto, con amargura en su voz. La última vez que te vi, Sensei te estaba pateando el trasero. Orochimaru sonrió. ¿Pero dónde está Sensei ahora? No lo veo por ningún lado y ambos sabemos que no estás a mi nivel. Dijo el ex-sanin. Naruto hizo una mueca. Orochimaru tenía razón. No tenía ninguna posibilidad, no contra este tipo. ¿Sabes? Lo encuentro divertido. Tú y Sayuri tenéis un romance floreciente. Me pregunto, ¿sabe ella quién es realmente tu sensei? Dijo Orochimaru con una sonrisa maliciosa. Los ojos de Naruto se abrieron con horror. Cierra la boca, Orochimaru. Gritó Naruto. Orochimaru se rió. Esto es demasiado rico. La chica con la que estás saliendo ni siquiera sabe quién es tu sensei. Él se rió y luego se puso serio. Ella te odiará después de que se lo diga. Naruto lo fulminó con la mirada. Sayuri-chan, prepárate para una sorpresa. Dejó de hablar cuando Naruto apareció frente a él de repente y esquivó la espada con facilidad. Luego le dio una patada al estómago de Naruto, lo que le hizo escupir sangre de su bufanda. Entonces, Itachi finalmente consiguió que dominaras el Shushin. La última vez que intentaste usarlo, seguías mareándote. Naruto intentó detener a Orochimaru, pero el secreto ya se había revelado y Sayuri lo escuchó todo. El sensei de Naruto era Itachi Uchiha, el hombre que masacró a su clan. Sayuri estaba mirando fijamente a Naruto. ¿Es verdad? Preguntó en voz baja. Naruto, que estaba en el suelo, la miró a los ojos y estaba a punto de decir algo, antes de que ella gritara. Es verdad. Naruto asintió una vez. La cara en blanco de Sayuri hacia Naruto se convierte en una de rabia. Te odio. Ella gritó. Naruto apartó la mirada de la chica, incapaz de mirarla a los ojos. Te odio. Confié en ti. De verdad me gastabas. Y descubrí que estabas con él. No te acerques nunca más. Ella gritó, las lágrimas corrían por su rostro. Orochimaru se rió entre dientes. Parece que tenía razón. Él dijo. Bueno, debo irme. Sayuri-chan, tengo un regalo para ti. Su cuello se estiró a una longitud imposible de nuevo y la mordió en el cuello, mientras aparecía una marca de maldición con 3 comas. Ella gritó de dolor y se desplomó en el suelo. Vendrás a mí en busca de más poder. Y cuando eso llegue, estaré esperando. Orochimaru se giró para irse pero fue detenido por Naruto, cuyos ojos estaban rojos con rendijas. Te mataré. Gritó pero fue apuñalado en el estómago con la espada de la boca de Orochimaru. Orochimaru lentamente sacó la espada del estómago del chico. Lo dudo mucho. Verás, Kusanagi, una reliquia de tus ancestros, claro está, es una espada especial. Está recubierta con veneno automáticamente y ahora está dentro de tu sistema. Pero como tienes las 9 colas dentro de ti, sobrevivirás, probablemente. Naruto estaba en el suelo mientras miraba al hombre con odio en sus ojos. Orochimaru luego se fue y Naruto desvió su mirada hacia la forma colapsada de Sayuri. Luchó por llegar hasta ella, arrastrándose hacia ella, centímetro a centímetro. Cuando estaba a solo un pie de distancia de ella, sintió que sus ojos fallaban y su mundo se volvía negro. Miró a una Sakura aterrorizada y logró esbozar una débil sonrisa. ¡Sálvala! Gritó antes de quedar inconsciente. Pocas horas después, Sakura estaba parada frente a un árbol cuyas raíces estaban fuera de control, dejando un pequeño espacio para contener las formas inconscientes de Sayuri y Naruto. Sakura, que todavía no creía haber cargado a sus compañeros de equipo hasta su refugio improvisado, estaba sentada afuera, con un kunai en la mano, observando su entorno. Había colocado trampas apresuradamente, no queriendo que la vieran derribándolas. Escuchó un gemido detrás de ella y se animó al ver a Naruto sentado. Ella lo miró sorprendida. Claro, ella había envuelto vendas alrededor de la puñalada de su espada, pero aún así debería haber quedado inconsciente. Naruto vio la pregunta en sus ojos. Está bien. Tengo esta habilidad, donde puedo curarme súper rápido. Es un tipo de Kekkei Genkai.
mintió fácilmente, aún sin querer que ella supiera sobre el Kyuubi dentro de él. Ella asintió en señal de comprensión, pero algo en su cerebro le dijo que él estaba mintiendo. Tal vez fue el hecho de que nunca había oído hablar de un Kekkei Genkai curativo, o tal vez fue por las noticias que había recibido hace apenas unas horas. Entonces, ¿la persona que mató al clan de Sayuri, es tu sensei? Naruto asintió de mala gana. Sakura se enojó. Eres un idiota. Ella gritó. ¿Cómo pudiste no habernos dicho eso a ninguno de los dos? Naruto también se enojó, porque sabía que ella sería así. Gritó en respuesta, señalando la forma inconsciente de Sayuri. Ella juró vengarse del chico y ha estado cavilando sobre eso desde que tenía 5 años. ¿Cómo se suponía que iba a decirle que la persona que odia era mi sensei? No, es mi sensei. Sakura lo fulminó con la mirada antes de que alguien comenzara a aplaudir. ¡Qué conmovedor! Un niño dijo que tenía vendas que le envolvían toda la cara excepto un ojo. Junto a él había dos personas. Un niño con algo de metal en el brazo y una niña con agujas senbon en las manos y el cabello extendido hasta la espalda. Naruto miró a los tres Sōgeni. No estoy del mejor humor en este momento. Por favor, vete. Dijo en un tono impasible mientras se levantaba. El chico con la cosa de metal en el brazo sonrió. ¿Puedes creerle a este tipo Dozu? Él cree que puede vencernos. Dozu debía haber estado sonriendo bajo sus vendas porque sus ojos se entrecerraban de diversión. Solo queremos a Lucía. Dánosla y te dejaré vivir. Dijo antes de sacar los brazos de debajo de sus gigantescas mangas, mostrando dos cosas de metal en sus brazos. La muchacha, sin embargo, parecía inquieta. ¿No es este el tipo que Orochimaru-sama nos dijo que matáramos inmediatamente? Preguntó en tono preocupado. Dozu asintió. También dijo que es fuerte. El otro chico del sonido, Zaku, se rió. No puede vencernos a todos a la vez. Dijo confidencialmente, pero miró de reojo a Naruto, que estaba mirándolo fijamente. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar en esa apuesta? Dijo Naruto, dando un paso adelante. ¿Tu vida? ¿Quizás un brazo? Dijo antes de levantar un brazo cortado en su mano que tenía un solo sonido metálico que el autor no sabe cómo llamarlo. Los ojos de Zaku se abrieron cuando miró su brazo y vio que todavía estaba allí. Kai. Susurró Naruto, solo lo suficientemente alto para que Sakura y Kin lo escucharan. El brazo se desvaneció y mostró que el brazo de Zaku había desaparecido. Comenzó a gritar de dolor y cayó de rodillas. La única persona capaz de crear brazos artificiales es Tsunade Senju, y ella no hará nada por Orochimaru. Dijo mientras miraba al niño llorar, sin simpatía en sus ojos. Naruto luego miró al chico enmascarado y a la chica. Ahora, puedes elegir una de dos opciones. Quédate conmigo y vive, o regresa con Orochimaru fracasado y muere. Tú eliges. Kin inmediatamente caminó hacia adelante y se dejó caer en el suelo junto a la rubia. Dos la miró con los ojos muy abiertos. Kin, ¿qué estás haciendo? No puedes unirte a él. Gritó en un susurro, mirando por encima del hombro como si esperara que Orochimaru viniera hacia ellos en cualquier momento. Kin volvió a mirar a Dozu. Estoy cansado de ser su esclavo. Me secuestró cuando era niño y me obligó a convertirme en niña. Lo odio. Ella escupió, con evidente veneno en su voz. Dozu miró a la chica. Orochimaru-sama sabrá de tu traición. Él gritó. Intentó agarrar a Zaku, pero encontró a Naruto allí. ¿Cómo hiciste? Comenzó pero fue interrumpido por un golpe en el estómago. Se inclinó y Naruto lo agarró del cuello y tiró violentamente hacia arriba, rompiendo el cuello del genin y matándolo. Naruto se volvió hacia Kin. El chico al que llamas Zaku va a morir en unos minutos debido a la pérdida de sangre. Dozu ya está muerto. Tú eras el inteligente del grupo. Dijo Naruto mientras se sentaba a su lado. Kin lo miró cuestionablemente. ¿Por qué? Ella preguntó. Porque estás bajo mi protección. Dijo, sin levantar la vista del suelo. Ella sacudió su cabeza en incredulidad. Sí, como si un simple genin pudiera tener a otra persona bajo su protección. Dijo, con una sonrisa triste en su rostro. Naruto frunció el ceño. No soy un simple genin como dices.
Mi nombre completo es Naruto Uzumaki Namikaze. Soy el jefe del clan Uzumaki y Namikaze. Si se corre la voz, y lo será al final de estos exámenes, seré una de las personas más influyentes en Konoha. No necesitas preocuparte por nada. Dijo, dándole una sonrisa en los ojos. Luego señaló los cadáveres de sus excompañeros. ¿Por qué matarlos? Quiero decir, me alegro de que se hayan ido, eran como perros, esperando a su amo, pero parecía inútil. Obviamente eres más fuerte que ellos. Naruto hizo una mueca. No puedo tener la posibilidad de que Orochimaru regrese aquí para intentar matarte. Dijo claramente. Entonces, ¿estaba pensando en mí? Pensó, un leve sonrojo apareció en sus mejillas. Entonces, los genin sintieron una gran explosión de chakra oscuro, sobresaltándolos. Naruto se levantó inmediatamente y miró a Sayuri, que estaba levantada y tenía marcas en la cara. Ella lo estaba mirando. Bastardo. Ella gritó antes de atacarlo, con un kunai en mano. Los ojos de Naruto brillaron de dolor mientras esquivaba el furioso golpe que le enviaron. ¿Sabes dónde está? Sabías que mató a mi familia. Y pensaste que podrías estar conmigo. Gritó, sin saber que cada palabra que decía se sentía como si un kunai atravesara su cuerpo. Siguió intentando golpear y patear a la rubia, pero fue en vano. Luego comenzó a hacer señas con las manos y estaba a punto de disparar antes de que Naruto hablara. Hazlo. Se atrevió, mirándola. Esto ha ido demasiado lejos, Sayuri. Dijo bruscamente. Sakura notó que él no agregó el sufijo cariñoso al final de su nombre y se preocupó. Tenemos que ir a la torre. Ahora. ¿Quién murió y te nombró líder? Creo que es injusto que seas el líder de nuestro llamado escuadrón, incluso con Kakashi guiándonos. Tú entras y tomas decisiones por ti mismo y por el equipo. Dijo enojada, el chakra púrpura todavía giraba por aquí. Naruto frunció el ceño debajo de su bufanda. Sacó un kunai y desapareció. Cuando puedas predecir y esquivar esto sin tu Sharingan, te nombraré líder. Dijo sombríamente antes de cortarle el cuello, dejándola inconsciente. Se la echó al hombro. Lo siento, estoy un poco enojado en este momento. Dijo antes de llevar al equipo al medio del bosque, donde el equipo 7 aprobaría su segundo examen. Todo el mundo estaba haciendo cola. El equipo de Kabuto, todos los genins más jóvenes de Konoha, el equipo Gui y el equipo de Gaara fueron los únicos equipos que lo lograron. Kin estaba mirando desde el área de espectadores de arriba, sin poder participar desde que Naruto mató a sus compañeros de equipo. Hiruzen Sarutobi estaba parado frente al grupo de genins P. Me gustaría felicitar personalmente a todos aquellos que aprobaron este examen. Pero lamentablemente, hay demasiados genins que aprobaron el segundo examen para poder pasar al tercer examen. Por lo tanto, necesitamos una ronda preliminar. Luego hizo un gesto hacia un hombre de aspecto enfermizo, que unos segundos antes estaba tosiendo. Este es tu supervisor, Hayate Gekko. Dejaré que él explique el resto. Hayate caminó hacia adelante. Gracias Hokage-sama. Está bien, ya que hay muchos de ustedes, necesitamos tener unos preliminares. Las reglas del segundo examen también se aplicarán a este. Matar está permitido, pero no se recomienda. Dijo las últimas palabras con una mirada furiosa y un poco de ki. Aparecerán dos nombres en el tablero de allí, dijo señalando un tablero grande. Estaba a punto de volver a hablar, pero un ataque de tos lo interrumpió. Cuando terminó, continuó. Entonces, todos excepto, hizo una pausa mirando el tablero hasta que aparecieron dos nombres. Sayuri Uchiha y Yoroi Akadou, por favor abandonen el área de batalla y suban al balcón. Los escuadrones genin se marcharon, dejándolos solo a ellos dos. Naruto estaba mirando a Sayuri. No podrás usar ningún chakra. Tú, comenzó, pero fue interrumpido. ¿Qué es lo que no entiendes de no hablarme? Dijo con dureza. Miró al suelo con el puño cerrado con fuerza. Como desees. Dijo y le hizo una reverencia burlona a Uchiha antes de darse la vuelta y caminar hacia el balcón. Voy a seguir adelante y mencionar todos los puntajes de las peleas, ya que todos saben que no me gusta hacer escenas de peleas largas, así que los vencedores. Sayuri contra Yoroi. Sayuri Temari vs.
Tenten. Temari Kiba contra Choji. Kiba. Sakura vs. Ino. Empate Shino contra el otro compañero de equipo de Kabuto. Shino Rogue contra Kankuro. Rogue Neji contra Hinata. Neji, ahora continuaremos la historia justo después de que detengan a Neji. Naruto se había dejado caer del balcón y le lanzó una mirada furiosa a Neji. Ella es tu familia, no tienes derecho a tratarla como a una rata. Escupió. Neji le devolvió la mirada a Naruto, a pesar de que lo estaban sujetando. Por supuesto, la rama principal recibe un trato especial. Dijo con veneno en su voz. Se llevaron a Neji, pero no antes de que Naruto dijera algo. Te juro que si me enfrento a ti en los exámenes, te daré una paliza tan fuerte que podré pintar tu propia piel de rojo con tu sangre. Dijo Naruto sombríamente. Hayate comenzó a intervenir. Está bien, está bien. Ahora, comenzó y miró el tablero mientras aparecían los nombres. Naruto Uzumaki contra Gaara de la arena. Los ojos de Kakashi se abrieron considerablemente. Naruto, susurró en voz baja. Kurenai notó su mirada alarmada y le dirigió una mirada comprensiva. Naruto no tiene ninguna posibilidad, si lo que vi en las cámaras en el bosque de la muerte es correcto, entonces es posible que tengas que despedirte de otra persona, Kakashi. Dijo ella, sin darse cuenta de cómo le dolían sus palabras. Naruto, que la escuchó hablar desde el suelo, la miró. No voy a perder. No tengo más motivos para contenerme. Él dijo. Perra estúpida. Le comentó. Los ojos de todos se abrieron ante sus palabras. ¿Qué dijiste? Ella le gritó. Debería patearte el trasero o ponerte en un genjutsu, ¿cómo te atreves a hablarle a un jonin como este? Ella miró a Kakashi. ¿Alguna vez les enseñas respeto a tus genins? Kakashi se encogió de hombros. Naruto puso los ojos en blanco. Oh, por favor, tu genjutsu no funcionará conmigo. Soy inmune. Además, ni siquiera deberías ser nombrado jonin. Lo máximo que deberías ser es jonin especial ya que solo tienes una habilidad legítima. Naruto se rompió el cuello. Además, en una pelea, solo un puñado de personas pueden vencerme en esta sala. Él señaló. Kakashi, Asuma, el abuelo y ese extraño chico verde. Dijo mientras temblaba inconscientemente. El resto lo puedo vencer. Tal vez no con facilidad, pero puedo vencerlo. Hayate miró levemente al chico. ¿Qué tal si demuestras tus palabras y lo golpeas? Hizo un gesto hacia Gaara. Naruto se encogió de hombros antes de adoptar una postura. Comenzar. Gritó Hayate. Madre quiere tu sangre. Dijo Gaara con una sonrisa sádica. Naruto resopló. Dile que venga a buscarlo. Se burló antes de saltar hacia atrás para evitar una gran lanza de arena hacia donde estaba parado hace unos momentos. Naruto miró a Gaara. Vamos, señor. 1. Enfréntese al señor. 9. Gaara sostuvo su cabeza por el dolor. ¿Qué quieres decir con madre? Él gritó. Volvió a mirar a Naruto. Madre quiere tu sangre aún más. Dijo mientras atacaba con su arena. Naruto los esquivó, con algunas llamadas cercanas, pero los esquivó. Luego hizo algunas señales con las manos debajo de su capa. Estilo de agua. Esfera de agua. Gritó cuando una gran lanza de agua salió disparada de su boca y golpeó la arena que venía hacia él. Gaara observó caer la arena ahora húmeda y la miró confundido. Naruto sonrió. ¿Qué, no puedes mover la arena cuando está mojada? ¿Puede usar jutsu de agua sin una fuente? Dijo Asuma, asombrado. Todos los demás también quedaron impresionados, nadie había visto algo así desde que Tobirama estaba vivo. Naruto miró a Gaara, pero se sorprendió cuando el suelo debajo de él comenzó a agrietarse. Saltó justo a tiempo, pero fue inútil ya que fue golpeado en la cara con una gran pila de arena. Naruto voló y golpeó la pared, cayendo al suelo boca abajo. Le darás tu sangre a Madara. Ya comencé a mezclar mi arena con la tierra debajo del piso, haciendo más arena. Ahora muere. Gritó mientras disparaba una bala de arena a Naruto. Naruto se puso de pie e intentó saltar, pero fue golpeado y quedó colgado a dos pies del suelo, sostenido por arena. Sintió que la arena se contraía lentamente. Miró al cielo. Lo siento Itachi-sensei, parece que tengo que romper tu promesa. Dijo antes de desaparecer en el aire.
Gaara miró a su alrededor y luego lo vio. Naruto estaba parado al otro lado de la habitación, caminando lentamente hacia adelante. Se quitó la capa y la dejó caer detrás de él. Luego se quitó la bufanda, haciendo que todas las chicas en la habitación se sonrojaran, incluso Kurenai. Y, para ser un mocoso, no es mal parecido, comentó Temari. Tenten miraba a Naruto soñadoramente y Kurenai se negó a mirarlo más. Naruto ahora estaba a solo un par de metros de Gaara. No puedo morir todavía. Todavía tengo sueños y metas que cumplir, dijo mientras desaparecía de nuevo. Ya sabes, dijo desde el otro lado de la habitación, confundiendo a todos en la habitación, todos excepto a Hiruzen, que había visto algo como esto antes. Todo el mundo se pregunta qué diablos es lo que hago. Cuando desaparezco, eso es. Desapareció al otro lado de la habitación. Bueno, lo compartiré, supongo. Dijo, desapareciendo una vez más, solo para aparecer en muchos lugares a la vez, aparentemente haciendo clones. Esto se llama Shushin. Solo otra persona lo ha dominado en un grado distinto a mí. Y su nombre era Shisui Uchiha. Más comúnmente conocido como Shisui del Flash Step. Todos los Jonin Ranki superiores se quedaron sin aliento en estado de shock, sin creer que alguien de su edad pudiera dominar esa técnica también. No tengo que hacer ninguna señal con las manos, y no dejo huellas de donde he estado, incluso puedo hacer imágenes residuales. Pero no las necesito. Los otros Naruto desaparecieron. Tengo clones de sombras para eso. Gaara gruñó enojado e intentó golpear a Naruto nuevamente, pero falló porque acababa de desaparecer. Enfréntame como un hombre y muere. Naruto sonrió. Solo si dices por favor. Pero desapareció y reapareció ante Gaara, con un Rasengan en mano. Lo empujó hacia la frente de Gaara, haciendo que el chico volara hacia adelante. Naruto desapareció de nuevo y le dio una palmada a Gaara con un trozo de papel. Ahora no puedes usar tu arena. Él dijo. Gaara parecía aterrorizado cuando el escudo de arena construido sobre su piel cayó al suelo. Cayó al suelo e intentó retroceder. Aléjate. Él gritó. Naruto sacó su espada y la empujó hacia adelante, justo al lado de la cabeza de Gaara. Él le sonrió. No voy a matar a ninguno de nosotros. Solo somos 9, ¿recuerdas? Extendió la mano. Creo que esta es mi victoria, pero me alegro de haber peleado contigo. Gaara tomó su mano con cautela y se levantó con su ayuda. ¿Por qué eres tan fuerte? Él susurró. Naruto le sonrió. Porque protejo a los que están cerca de mí. Solo cuando tienes algo que proteger, puedes ser verdaderamente fuerte. Gaara dejó que estas palabras asimilaran mientras se alejaba. Luego, Naruto fue declarado ganador. Hayate apareció de nuevo. Está bien. Ahora, para las rondas finales de los exámenes Chunin que se llevarán a cabo dentro de un mes. Aquí está quien se enfrentará a quién. Sayuri Uchiha vs. Nehiruga. Rogue contra Shikamaru Nara. Shino Aburame contra Temari Desan. Naruto Uzumaki contra Kiba Inuzuka. Naruto miró a Shikamaru. ¿Por qué no peleaste? Él se encogió de hombros. Supongo que gano mi partido por defecto ya que no puedo enfrentarme a nadie. Él dijo. Naruto asintió, pero estaba murmurando injustamente. Kiba parecía nervioso ante la oportunidad de enfrentar a Naruto. Está bien, ahora tienes un mes de tiempo para entrenar o prepararte para el tercer examen, buena suerte. Dijo Hayate antes de alejarse. Naruto vio a Sayuri en el balcón y su sonrisa se desvaneció y adoptó una mirada triste. Necesito recuperarla, fue su pensamiento antes de alejarse, no sin antes volver a ponerse la capa y la bufanda. Él suspiró. ¿Y cómo haré eso? Tienes que ir a pedirle perdón a su idiota. Sakura le gritó a su compañera de equipo, Ino y Tenten asintieron con la cabeza. Como no tenían nada mejor que hacer, decidieron ver a Naruto entrenar, lo que lo asustó un poco al ver que tenían estrellas en los ojos. Bueno, Sakura no lo hizo, pero los otros dos sí. Naruto suspiró. ¿Y cómo haré eso? ¿Traerle algunas rosas y rogarle que me perdone? Vio a Ino sonreír e impasible. Estaba siendo sarcástico, ¿sabes? Pero es una gran idea. Ella exclamó. Puede que no conozca muy bien a Sayuri, pero sí sé que le encanta el color rojo.
probablemente se sentirá mal y te perdonará después de que le des un ramo de rosas. Vamos. Ella lo agarró del brazo y lo arrastró hacia su floristería. Vamos a ayudarte. Tenten parecía caído. Sí, te ayudaremos a conseguir a la chica que te gusta. Murmuró tristemente en voz baja antes de seguir a las dos rubias. Con Sayuri. Sayuri estaba sentada en su sofá, estudiando un pergamino. Estaba esperando que Kakashi viniera a buscarla, los dos iban a entrenar fuera de la aldea, donde aún estaba la amenaza de Orochimaru. Fue interrumpida por un rápido golpe en la puerta. Finalmente. Murmuró mientras abría la puerta, solo para ver a Kiba y Nuzuka en la puerta. ¿Qué deseas? Kiba movió sus pies hacia adelante y hacia atrás, con las manos detrás de la espalda como si estuviera escondiendo algo. Hola Sayuri-chan, me preguntaba, si te gustaría tener una cita conmigo. Sayuri, que había salido de la casa, se sorprendió cuando el chico que llevaba el perro dijo eso. Mira Kiba, todavía no me siento cómodo con las citas. Especialmente después de lo que hizo Naruto. Dijo incómoda. Kiba suspiró. Mira Sayuri-chan, no soy como ese imbécil. Es arrogante y te ocultó un gran secreto. Pero yo no soy así. Solo dame una oportunidad. Sayuri suspiró. Decepcionarlo se volvió mucho más difícil. Kiba, incluso si quisiera tener una cita contigo, lo cual no es así, no puedo. Kakashi-sensei estará aquí en cualquier momento para que pueda ir a entrenar para los próximos exámenes. Yo solo, ella fue interrumpida cuando Kiba se lanzó hacia adelante y la besó en los labios. Con Naruto, Naruto caminaba hacia el distrito Uchiha, nervioso hasta los huesos. Había ido con Ino a buscar flores, y consiguió a Sayuri un ramo de rosas que no eran demasiado vistosas, pero tampoco carecían de belleza. Entró en el distrito de Uchiha y dobló la esquina, solo para ver una cosa que lo destrozó. Kiba y Nuzuka estaba besando a Sayuri Uchiha. Naruto vio como Kiba besaba a Sayuri, pero ella no le devolvía el beso. Por otra parte, ella tampoco lo estaba deteniendo. Naruto dejó que las flores cayeran de sus manos y cayeran al suelo, con una lágrima deslizándose por su rostro. No. Gritó antes de desaparecer en el aire, su corazón se rompió en millones de pedazos. Con Sayuri. Sayuri se quedó allí sorprendida por la acción de Kiba, él la estaba besando. Pero se sintió paralizada, como si no pudiera moverse. Finalmente recuperó el control y retrocedió y abofeteó al chico, sin saber que cierta rubia había presenciado todo menos la bofetada. Kiba sostuvo la huella roja de su mano en su rostro. Si alguna vez intentas besarme otra vez, te mataré. Ella amenazó. Luego ella sonrió. O tal vez le cuente a Naruto sobre esto, definitivamente te matará. Kiba palideció considerablemente y sabiamente retrocedió y salió corriendo del distrito Uchiha. Sayuri suspiró. Los chicos eran estresantes. Supongo que entonces estoy estresado, jajaja, el día siguiente. Ino, Tenten y Sakura caminaban hacia el campo de entrenamiento, con la intención de ver a Naruto entrenar una vez más. Pero cuando llegaron allí, se sorprendieron al ver a otra Kunoichi allí, la chica de cuatro coletas de San... Temari, ¿verdad? Temari estaba sentada en el suelo, mirando a Naruto, con el ceño fruncido. Las tres chicas se sentaron a su lado e Ino abrió la boca para hablar. ¿Por qué estás aquí? Preguntó cortésmente, sin querer ofender a la chica, especialmente sabiendo lo que le hizo a Tenten. Sin embargo, Ten la estaba mirando por el rabillo del ojo. Temari suspiró. Me pregunto cómo diablos este tipo venció a Gaara. Nadie vence a Gaara, ni siquiera Honin. El único que realmente pudo someterlo fue mi padre, el Kazekage. Ino jadeó. ¿Eres el hijo de Kazekage? Dios, no es de extrañar que hayas vencido a Tenten. Tenten gruñó. Ciérralo. Dijo entre dientes. Temari levantó las manos en señal de rendición. No quiero hacer daño. No lamento perder, pero sí me disculpo por actuar como un completo imbécil al respecto. Probablemente fui tu peor rival para volver a subir. Ella dijo. Tenten asintió, pero todavía estaba un poco enojada con la rubia. Naruto estaba actualmente golpeando uno de los tres postes de madera, haciéndoles grandes abolladuras, pero desaparecieron instantáneamente.
Los postes de madera eran viejos y estaban hechos con chakra reforzado, de modo que si alguna vez se abollaban, lo cual es una tarea difícil y mucho menos destruir, aún así sanarían. La mejor parte en la mente de todas las chicas era que él no llevaba camisa alguna. Nunca había visto a Naruto sudar tanto. Dijo Sakura. Ino y Tenten asintieron con la cabeza. Temari levantó una ceja. Eso no es sudor, son lágrimas. Ella dijo. ¿No sabías esto? Todos estaban estudiando los ojos de Naruto y luego se dieron cuenta de que Temari estaba diciendo la verdad. Naruto estaba llorando. Naruto, que todavía estaba golpeando el poste de madera, tuvo una imagen de Kiba besando a Sayuri una vez más, y sus ojos brillaron de un rojo brillante. Él giró más fuerte y un gran boom. Se escuchó, haciendo que los cuatro genin se estremecieran ante el ruido. Levantaron la vista y las tres chicas de Konoha se sorprendieron. Eso no es posible. Tenten tartamudeó. Esas cosas ni siquiera deberían poder romperse. La única persona que conozco que puede hacer eso es Gui-sensei, murmuró con incredulidad. Ino y Sakura asintieron. Ino hizo que su sensei, Asuma, le dijera que estas cosas eran casi indestructibles, Sakura lo había leído en un libro. Naruto cayó, jadeando por el cansancio, sus ojos todavía estaban rojos con rendijas. Sus puños estaban pintados con su propia sangre. Las tres chicas de Konoha miraron alarmadas a Temari. ¿Cuánto tiempo hace que hace eso? Temari se encogió de hombros. Desde que llegué aquí, he estado aquí durante una hora. Las tres chicas corrieron hacia Naruto, pero él ya estaba levantado. Cuando lo miraron a los ojos, lo primero que notaron fueron los ojos. Era extraño y primitivo, pero aún así atractivo a la vista. Naruto los miró. Lo siento, no estoy entrenando en este momento. Dijo mientras pasaba junto a ellos, su voz tenía un tono sin emociones. Esta declaración los sorprendió. Ni un saludo, ni un solo saludo, solo él despreciándolos. Sakura se enojó. ¡Ey! Ella gritó. No sé cuál es tu problema, pero no te desquitas con nosotros. Naruto se volvió hacia ella y la miró profundamente a los ojos. Cállate. Susurró, sus ojos estaban llenos de dolor, y parecía como si fuera a llorar de nuevo. Sakura retrocedió, sorprendida. ¿Qué pasó? Dijo Temari, sorprendiendo a todos. No pensaron que a ella realmente le importara. Al notar sus miradas, se encogió de hombros. Soy curioso. Naruto se dio la vuelta. Sayuri. Fue todo lo que dijo antes de alejarse. Todas las chicas, además de Temari, que no tenía idea de lo que estaba pasando, sintieron una oleada de ira. Todo lo que quería hacer era disculparse. Gritó Ino, apretando el puño con ira. Tenten estaba mirando un kunai, como si imaginara a Sayuri siendo empalada de alguna manera en él. Sakura estaba mirando al suelo. Ella no albergaba esos sentimientos por Naruto, pero él seguía siendo su amigo, y verlo destrozado y destrozado de esta manera, simplemente no le sentaba bien. Temari se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esperen un minuto, a ustedes tres les gusta, ¿no? Dijo astutamente. Ino y Tenten se sonrojaron mientras Sakura negaba con la cabeza. En realidad no, solo lo veo como un amigo. Señaló a Ino y Tenten. Esos dos, sin embargo, esa es una historia diferente. Temari sonrió. Buena suerte con eso. Solo una persona puede tenerlo. Las chicas tuvieron un pequeño rayo entre ellas. Él es mío. Gritaron al mismo tiempo. Sakura y Temari suspiraron al unísono. Idiotas. Sakura exhaló. Increíble. Dijo Temari, sacudiendo la cabeza divertida. ¿A qué se debe todo esto? Dijo una voz. Las chicas se giraron y vieron a Sayuri caminando hacia ellas. Los tres Leaf Ninja la miraron. Naruto está llorando por tu culpa. Gritó Ino. ¿Qué le hiciste, perra? Gritó Tenten. Todos miraron a Tenten sorprendidos. Tenía una pizca de rojo en las mejillas por la vergüenza. ¿Qué? Yo también me pongo protectora, dijo a la defensiva. Sayuri inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué hice? Preguntó en un tono confuso. En todo caso, ese bastardo me hizo las cosas malas, y no al revés. Una Sakura enojada la abofeteó. Idiota. Ella lloró.
se disculpó contigo ayer. Incluso te trajo flores. ¿Cómo pudiste aplastarle el corazón de esa manera? Si Sayuri no estaba confundida entonces, ahora lo estaba. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. No he visto a Naruto desde las preliminares. Pero anoche fue a disculparse contigo. No lo vimos durante el resto de la noche, así que pensamos que tuvo éxito, pero estaba demasiado emocionado para decírnoslo. Ino le dijo. Los ojos de Sayuri se abrieron como platos. ¿A qué hora fue eso? Ino se encogió de hombros. Alrededor de las 7, tal vez a las 7:30. No lo sé. ¿Por qué? Sayuri pisoteó el suelo con ira. Ese idiota vio a Kiba besarme. Las otras cuatro chicas se quedaron sin aliento ante eso. Pero le di una bofetada a ese perro. Empezó a hablar sola. Lo más probable es que lo hubiera perdonado. Pero solo por un factor, ¿qué tipo de flores me regaló? Todos se quedaron inexpresivos. Rosas. Ino dijo abatida. Sayuri se animó. ¿Y está perdonado? ¿Dónde está? Tenten resopló. Dudo que quiera verte. Mira lo que le hizo al poste de madera con ira. Señaló el poste roto y Sayuri jadeó. ¿Él hizo eso? Ellos asintieron. Okami. Tenemos que encontrarlo. Y solo conozco a una persona que lo sabrá. El Hokage. En la oficina del Hokage, Hiruzen estaba sentado en su escritorio, en el ritmo de hacer el papeleo, de un humor ligeramente triste. Naruto acababa de acercarse a él y le había pedido entrenar fuera de la aldea con alguien que no estaba seguro. Él, por supuesto, dio permiso, confiando completamente en Naruto. La mirada en los ojos de Naruto era triste y tenía un sentimiento de traición. Escuchó un golpe en su puerta. Gritó un rápido ingreso, sin molestarse en levantar la vista de su papeleo. Cinco chicas entraron corriendo, incluidas Sayuri, Ino, Sakura, Tenten y Temari. Levantó la vista de su papeleo sorprendido, no esperaba tanta gente a la vez. ¿Sí? Sayuri dio un paso adelante. ¿Dónde está Naruto? Dijo con urgencia. Hiruzen se recostó en su silla. Simplemente fue a entrenar durante el resto del mes fuera de la aldea, diciendo que necesitaba patearle el trasero a alguien en los exámenes y que quería entrenar con alguien. Ya debería haberse ido hace mucho. ¿Por qué? Sayuri dio un suspiro abatido. Maldita sea, lo extrañamos. Entonces se dio cuenta de Temari. ¿Qué estás haciendo aquí? Temari sonrió. Tu pueblo tiene los mejores chismes de todos los tiempos. Dijo con entusiasmo, ganándose gotas de sudor de todos en la sala. Con Naruto ha pasado un tiempo. Espero que puedas enseñarme algo útil. Dijo Naruto en un tono sin emociones. Dios, ¿pensarías en hablarme con respeto? Suspiró el hombre. Aunque supongo que no. No de ti. Ahora, ¿qué tipo de jutsu estás buscando? Naruto sonrió. Un jutsu humillante. Para enseñarle a alguien humildad. El hombre asintió. Está bien, solo tengo el jutsu. Pero supongo que te enseñaré más cosas. ¿Te parece bien? Su respuesta fue que Naruto hizo 10 clones de sombras. Lo tomaré como un sí. Pero, como pago, tienes que cambiar tu guardarropa, se verá aún más rudo, solo que más misterioso. Naruto puso los ojos en blanco. Lo que tú digas, pero visaje. Un mes después. Una gran multitud de personas se había reunido en la arena donde se llevarán a cabo los tercer exámenes de los exámenes Chunin. Actualmente, todos los concursantes estaban allí, excluyendo a Sayuri, que estaba entrenando con Kakashi, y Naruto, que desapareció para entrenar fuera de la aldea. En la cabina del Kage, estaba Mei Terumi, la Mizukage, acompañada por sus dos guardaespaldas, Aoi Chojuro. Ai, el Raikage, quien estaba acompañado por sus dos guardaespaldas, Killer B y Yuji Tonii, los Jinchuriki de 8 y 2 colas. Onoki, el Tsuchikage, que estaba acompañado por sus dos guardaespaldas, Akatsuchi y su nieta, Kurotsuchi. El Kazekage, que estaba acompañado por sus dos guardaespaldas, Baki y un Sandhonin al azar. Hiruzen, sin embargo, no tenía guardias con él, pensando que eran distracciones innecesarias, especialmente en su propia aldea. Bueno, Hokage Dono, debo felicitarte por llevar a la mayoría de tus ninjas a la final. Dijo Onoki, pero no pudo evitar los obvios celos en su voz.
Iruzen sonrió, también satisfecho con el progreso de los genins de este año. Debo estar de acuerdo. Pero debo preguntar, ¿dónde está el Uchiha? No debería estar aquí. Ai preguntó irritada. Despreciaba a las personas que llegaban tarde, un hecho que compartía con todos los demás Kages. Pero, lamentablemente, Iruzen tuvo que lidiar con Kakashi ataque. Falta otro. Dijo Mei, notando el número impar si el Uchiha viniera. ¿Quién es él? Iruzen sonrió. Probablemente el genin más fuerte que he visto. Bueno, excepto Midui. Bendito sea su alma. Se volvió tan poderoso como un Kage defendiendo a su hijo. Dijo con tristeza. Los otros Kage asintieron, sabiendo que la vida ninja no venía sin sacrificio. Vendrá pronto. No llega tarde. Pero espero que llegue en los próximos 5 minutos, o de lo contrario tendrá que ser descalificado. Dijo Iruzen en tono preocupado. El Kazekage, Orochimaru disfrazado, sonrió bajo su velo. Espero que nunca venga. Pensó, su sonrisa cada vez más amplia. Ahí está ahora. Dijo Onoki, señalando una pequeña figura que entraba por la puerta. Naruto entró a la arena. No tenía camisa, del agrado de casi todas las chicas en su presencia, pero tenía ribetes negros y rojos en todos los brazos, desde el hombro para abajo. Llevaba pantalones negros Zambu con un par de zapatos negros también. Pero ese no fue el mayor cambio. El cabello de Naruto era negro. Pero no era como un tipo de color teñido de negro, era este tipo de color extraño pero natural, como si hubiera tenido el pelo negro durante toda su vida. Para las chicas, eso lo hacía parecer misterioso y atractivo. Mei sonrió. ¿Ese es tu atractivo visual, Eokage Dono? ¿Por qué no me dijiste que era tan guapo? Dijo, lamiéndose inconscientemente los labios. Todos los chicos allí sudaron, incluido Orochimaru disfrazado. Entonces Yuhito decidió continuar. Guapo no sería suficiente para describirlo. Es atractivo. Terminó, tratando de encontrar la palabra adecuada. Ai miró sorprendida al Jinchūriki de dos colas. Yuhito. Gritó, sintiéndose avergonzado de que uno de sus ninjas dijera tal cosa. Yuhito se encogió de hombros. Me gusta lo que me gusta a Aisama. Miró a la nieta del Tsuchikage. Él es sexy, ¿no es así Kurotsuchi? Kurotsuchi, que había estado mirando a Naruto durante mucho tiempo, sintió que se le calentaban las mejillas. Luego levantó la nariz en el aire. Sí, claro. Se necesitará más que miradas para atraer a alguien como yo. Declaró, ganándose un suspiro de satisfacción por parte de Onoki. Iruzen suspiró. Me pregunto qué se hizo ese chico a sí mismo, casi podía preguntarse. Killer B luego habló con su inquilino dentro de su cabeza, antes de hablar. Oye, ese chico de pelo negro, se ve súper entusiasta, ¿por qué no nos dijiste que él era el Jinchūriki de 9 colas? Golpeó horriblemente, haciendo que todos en Kumo sudaran por la falta de ritmo y habilidades de rap del hombre. Pero sus llamadas letras se ganaron la atención de todos los Kages. ¿Ese chico es el Jinchūriki de 9 colas? Dijo Onoki, desconcertado. ¿Por qué no nos lo dijiste, Hokage Dono? De hecho, ya sabes quiénes son nuestros Jinchūriki, ¿por qué no nos lo dijiste? Preguntó Ai. Iruzen también vio la misma pregunta en los ojos de Mei, pero no en los del Kazekage. Extraño. Él suspiró. Bueno, era una cuestión de seguridad para el niño. Hace unos años, algunos aldeanos lo torturaron cuando solo tenía 5 años. Después de eso, abandonó el pueblo por mucho tiempo. Ahora, hace aproximadamente un año, volvió a casa. Sin embargo, algo le está preocupando en este momento. Aunque no puedo entender por qué. Ai miró a los civiles que estaban abajo. En mi pueblo, los Jinchūriki son tratados como reyes. Nadie se atrevería a atacarlos, simplemente son muy amados. Dijo, orgullo en su voz. Pero luego se hizo oscuro. Entonces, ¿por qué diablos es diferente en tu pueblo? Iruzen suspiró. No tengo idea, Raikage Dono. Tal vez sea porque la bestia mató a muchos, incluido el difunto Kage. Dijo, redactando su oración con cuidado para no provocar a Onoki.
Cuando Onoki no reaccionó a lo que había dicho, Hiruzen soltó un suspiro de alivio, agradecido con Naruto. Jiraiya del Sannin había seleccionado personalmente su ropa, lo que lo avergonzaba bastante porque todas las chicas lo miraban fijamente. Podía sentir que casi todos los ojos del estadio lo miraban. Incluso las ancianas, lo que le provocó un escalofrío. Ahora, la parte del cabello negro. Bueno, deja que el autor te muestre el flashback. Jutsu de retrospectiva. Naruto estaba practicando cómo hacer sellos de almacenamiento. Ese fue el entrenamiento de Jiraiya. Trabajaba con focas durante aproximadamente 5 horas, luego hacía trabajo físico para la gente del pueblo, lo que le valía muchos pellizcos en las mejillas por parte de las mujeres mayores. Su ejercicio físico también incluía huir de las fanáticas de la aldea en la que él y Toad Sannin se alojaban. Después de eso, practicaría tratando de convocar el chakra del Kyuubi para su propio uso, pero hasta ahora, no tuvo tanta suerte. Pero hoy, Jiraiya dijo que recibiría algo especial. Supuso que sería el contrato sapo, pero no estaba seguro si iba a haber algún problema ya que tenía un contrato con los cuervos, pero bueno, no estaría de más intentarlo. Estaba en medio de hacer una etiqueta explosiva personalizada cuando Jiraiya se acercó a él. «Hola Naruto, ¿listo para esa sorpresa que te prometí?» preguntó, con una sonrisa tonta en su rostro. Naruto asintió simplemente, con una pequeña sonrisa en sus labios. Pasar tiempo con el viejo pervertido le ayudó a afrontar el drama de Sayuri. Lo creas o no, el hombre realmente sabía de lo que estaba hablando. «Está bien, ¿estás listo? Te voy a dar la oportunidad que muy pocos han tenido». Pero tienes dos parientes que la tienen, tu padre, dijo, abriendo el pergamino del contrato de invocación de Toad, que muestra el nombre de Minato Namikaze. En eso. Y yo. Señaló su propio nombre. Naruto le sonrió al hombre. Me encantaría, de verdad lo haría, pero no estoy seguro de que el contrato cuervo me permita hacerlo. Además, ¿no querrían los Toad solo un invocador leal a ellos? Jiraiya se encogió de hombros. Averigüémoslo, ¿de acuerdo? Naruto se pinchó el pulgar con un kunai y realizó una serie de sellos manuales antes de golpearlo contra el suelo. Jutsu convocando. Susurró mientras se encontraba sobre un gran cuervo. Hola Kaneki-sama. Naruto saludó al rey de los cuervos. Sí. Continúe y coméntelo. Sé que quiere hacerlo. Saludos Naruto. ¿Qué es lo que necesitas de mí? No veo ninguna batalla. El cuervo respondió respectivamente. Naruto señaló a Jiraiya desde lo alto de la cabeza del gran pájaro. Él quiere que firme el contrato sapo. Pero tenía que asegurarme de no perder tu clan en el proceso o romper alguna regla. Dijo lentamente. Eso es maravilloso. El pájaro cantó. Juegos de palabras. Los sapos y los cuervos han sido grandes aliados desde que fuimos creados. Con mucho gusto te apoyaría para que tengas ambos contratos. Exclamó el pájaro. Naruto se iluminó, con una gran sonrisa en su rostro. Con prisa, rápidamente firmó el contrato con su sangre y fue a hacer un sello manual, pero fue detenido por Jiraiya. Intenta convocar a un sapo con el chakra del Kyuubi. Naruto asintió y comenzó a concentrarse. Después de unos 5 minutos, se encontró en un gran lugar parecido a una alcantarilla. Caminó hacia adelante y encontró una jaula grande. Lo que esperaba era encontrar un gran zorro de 9 colas amenazando con matarlo. Pero en cambio, encontró a una chica extremadamente atractiva, sentada frente a él, con una sonrisa en su rostro. Desnudo. El sangrado nasal solo duró un milisegundo, pero fue suficiente para que la niña lo viera. Su sonrisa se hizo aún más grande y se rió. No puedo creer que estuvieras saliendo de un demonio. Dijo, todavía riendo. Tenía el pelo rojo, que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Tenía una figura de reloj de arena y ojos rojos, sus pechos eran grandes, no más grandes que los de Tsunade, pero sí más grandes que la mayoría de las chicas. Tenía orejas en la parte superior de su cabeza y 9 colas que fluían detrás de ella. Considerándolo todo, ella era sexy. Muy sexy. Naruto la fulminó con la mirada. No sabía que eras una niña. Dijo, ignorando su primer comentario.
su sonrisa no se desvaneció. «Oh, por favor», dijo, levantándose y caminando hacia los barrotes. «Las chicas también pueden ser una de las cosas más poderosas del mundo, quiero decir, las de 2 y 7 colas son chicas. Ambas dan lujuria a sus inquilinos». El Kyuubi y Naruto estaban parados a solo 3 pies de distancia el uno del otro. Naruto estaba tratando de mantener sus ojos fijos en los de ella, pero le resultaba muy difícil ya que ella estaba rebotando, haciendo que su pecho saltara hacia arriba y hacia abajo. Ella lo notó luchando. «Sé que quieres tocarlos. Puedes hacerlo si no lo haces, yo no muerdo», dijo con lujuria. Naruto estuvo tentado, muy tentado, pero no pudo ceder. «Detener», dijo en tono de mando. «Ponte algo de ropa por el bien de Kami», dijo antes de darse la vuelta. El Kyuubi suspiró. «No eres divertido, ¿lo sabías?», dijo, antes de ponerse la ropa. «¿Ahí, mejor?». Naruto se dio la vuelta para verla vistiendo una camiseta cortada por la mitad, exponiendo su suave y delicioso estómago y también usando pantalones cortos. Naruto suspiró. «Sí, supongo. Ahora escucha, necesito que me prestes tu chakra. Nos mantendré vivos a los dos, y ambos sabemos que cuando yo muera, tú morirás. Entonces, ¿qué tal si me das tu chakra para que pueda conservarlo? Estás a salvo». Kyuubi se rió. «¿Qué tal, no?», dijo, riéndose para sí misma como si disfrutara de un viejo chiste. Naruto la fulminó con la mirada. «¿Y por qué no?». Ella se encogió de hombros. «No quiero darle mi poder a un mocoso impotente». «No soy impotente y lo sabes», gritó enojado, perdiendo la calma. El Kyuubi sonrió. «Sí, claro, y yo no soy el Kyuubi», dijo sarcásticamente. Naruto comenzó a enojarse más hasta que ella habló. «Lo sé, ¿qué tal esto? Te daré una cola entera de chakra, por un precio». Naruto levantó una ceja. «¿Cuál es el llamado precio?», él dijo. Ella curvó su dedo, indicándole que se acercara. Dio un paso adelante con cautela, dejando solo unos centímetros entre él y la chica zorro. «Quiero que conviertas esta alcantarilla en un hermoso bosque», ella le susurró al oído. «Todo lo que tienes que hacer es pensarlo y sucederá». Naruto asintió, pensando que esto era algo pequeño. Luego lo agarró por el cuello y estrelló sus labios contra los de él. Sintió que una gran oleada de poder lo atravesaba y su cuerpo se hacía físicamente más fuerte, haciendo que sus abdominales estuvieran más definidos, junto con sus bíceps. Él cedió al beso, su lujuria finalmente llegó a él y duró un minuto entero antes de que ella retrocediera, un ligero aturdimiento sobre su cabeza. «Dios, sabes besar», dijo soñadoramente. Ella notó su mirada inquisitiva. «Te transferí poder. Ahora puedes controlar completamente una cola de chakra sin perderte en la sed de sangre. Además de eso, te has vuelto físicamente más fuerte y tu chakra normal ha aumentado enormemente. Y recibiste un fuerte beso de mi parte. Así que eso es una ventaja». La cara de Naruto todavía estaba roja por el beso que los dos compartieron. «¿Eso es todo?», preguntó. Ella asintió. Luego ella lo empujó hacia atrás. «Ahora regresa a tu mundo. Patea traseros en mi nombre», ella gritó cuando él comenzó a desaparecer. «¿Y cuál es su nombre?», él gritó en respuesta, haciendo que ella se detuviera en seco antes de susurrar. «Kurama», susurró tímidamente, desconcertando a Naruto antes de que desapareciera por completo. Naruto regresó al mundo real, todavía aturdido. Jiraiya lo estaba sacudiendo. «Naruto, ¿sigues siendo tú?», preguntó preocupado. Naruto asintió. «¿Por qué no lo sería?», preguntó somnoliento. Jiraiya sacó un espejo de Jarod Sabe donde y le mostró el reflejo de Naruto. Tenía el pelo negro. «¿Qué carajo?». Flashback end. Y eso explicaba por qué ahora tenía el pelo negro. Había intentado volver a ponerlo rubio, pero fue en vano. Los tintes no afectaron su cabello. Caminó hacia el resto de los aspirantes a Chunin y se paró junto a Temari. Entonces apareció Hayate, mirando a Naruto con atención. «Apenas lo lograste», él dijo. Naruto simplemente se encogió de hombros. Hayate miró un portapapeles y leyó el primer par de nombres.
Está bien, el primero en irse, Kiba Inuzuka contra Naruto Uzumaki. Anunció en voz alta para que la multitud pudiera oírlo. Se escucharon aplausos en todo el estadio. Naruto sonrió y caminó hacia el otro extremo de la arena, frente a donde estaba Kiba. Esto será divertido. Dijo con una sonrisa cruel en su rostro, haciendo que Kiba se estremeciera de miedo. Allá te miró a ambos concursantes. ¿Ok, estás listo? Naruto asintió decidido, todavía mirando a Kiba. Kiba asintió lentamente con la cabeza, todavía asustado. Entonces, empieza. Gritó, antes de apartarse del camino. Naruto simplemente se cruzó de brazos, inclinando la cabeza y sonriendo como un loco, sus ojos se pusieron rojos. Desde que obtuvo el control sobre una cola de chakra, pudo encontrarse cambiando sus ojos cuando quería. Esperaba que eso sorprendiera o incluso asustara a su oponente, en lo cual tuvo mucho éxito, viendo la forma en que Kiba se movía hacia él. Naruto rápidamente sacó una nota de papel y caminó lentamente hacia Kiba, disfrutando demasiado del terror del niño. «Tengo un regalo para ti, Kiba», dijo Naruto amenazadoramente antes de golpear con papel la nuca de Kiba a una velocidad que Kiba no pudo seguir. Luego, Kiba sintió que algo goteaba desde la parte posterior de su cuello hasta su espalda y luego cubría lentamente todo su cuerpo. El estadio empezó a reírse de él, pero él no tenía idea de por qué. Pero Naruto lo hizo. Había alterado la apariencia de Kiba. Ahora, el niño tenía todos los colores del arco iris, incluido su cabello, lo que lo hacía lucir absolutamente ridículo. Kiba, que estaba hablando con Akamaru sobre por qué todos se reían, miró a Naruto. Bastardo. Él gritó. Cámbiame de nuevo ahora mismo. Naruto adoptó una pose pensativa. No. Dijo antes de golpear al Inuzuka en el estómago y luego agarrar al perro por el pelaje del cuello. No eres responsable de las acciones de tu pareja. ¿Qué tal si te sientas allí? Señaló la otra parte de la arena. Y te daré un trozo de tocino. Él prometió. El perro asintió con entusiasmo, olvidándose por completo de Kiba mientras masticaba un trozo de tocino que Naruto le había dado. Naruto se volvió hacia Kiba. Está bien. Terminemos con esto. Quiero enfrentarme a esa chica Temari. Me pregunto qué pasará cuando dos usuarios del viento se enfrenten. Dijo antes de agarrar 10 shurikens, todos secretamente unidos a cables que estaban anudados en sus dedos. Los arrojó y los manipuló con el alambre delgado para que rodearan a Kiba, atando sus brazos a su cintura. Kiba gruñó. Gran truco, Tobe. Él insultó. Naruto sonrió. Oh, lo será. Para mí, eso es. Dijo antes de que los cables de repente cobraran vida con un rayo, electrocutando a Kiba y haciéndolo gritar. Se desplomó en el suelo, su cuerpo humeaba. Naruto sonrió. La venganza es una puta. Dijo Naruto, mirando el humo que salía del cuerpo inconsciente del niño. Él sonrió y miró directamente a los ojos de Tsume Inuzuka, quien estaba furioso, y le hizo una reverencia burlona. Luego Naruto se metió las manos en los bolsillos y se alejó. La batalla entre Temari y Shino había sido exactamente la misma que la pelea entre Temari y Tenten. Shino, que había intentado con todas sus fuerzas alejar sus insectos al menos a un pie de distancia de ella, solo pudo observar cómo toda su colonia de insectos desaparecía. Entonces, Temari había ganado. Caminó hacia Naruto y se sentó junto a él en el palco de ganadores. Tu partido fue brutal. Ella afirmó. Naruto se encogió de hombros. Él se lo merecía. Respondió, con una sonrisa de satisfacción adornando sus labios. Temari lo miró con atención. ¿Es porque besó a Sayuri? ¿O porque en general parece un idiota? Naruto frunció el ceño. Ambos. Nadie se mete con Naruto Namikaze. Nadie. Dijo, mirándola a los ojos con atención, sus ojos brillando de color rojo con rendijas para transmitir su punto antes de volver a su color azul cielo. Temari quedó desconcertada por sus palabras, pero rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿nueva apariencia? Naruto asintió. Te queda bien. Te ves mucho mejor sin camisa. Las mejillas de Naruto ardieron un poco de rojo antes de ignorarlo. Shika va a perder.
dijo claramente mientras observaba al usuario de la sombra comenzar a luchar contra la bestia verde Taijutsu. Temari levantó una ceja. ¿Y cómo sabes eso? Naruto señaló a Roglee. Ese chico pesa al menos 200 libras en ambas piernas. Y todavía es muy rápido. La sombra de Shikamaru nunca lo atrapará. Shika tiene estrategia, pero Lee tiene fuerza bruta, y a veces eso puede triunfar sobre la inteligencia. Solo observa. Y fiel a su palabra, Temari vio como Shikamaru era completamente dominado por Roglee. La velocidad de Lee era demasiado rápida para que Shika la comprendiera, lo que hizo que Lee pudiera acercarse sigilosamente a él y darle una patada rápida en la cara, dejándolo inconsciente. Temari miró a Naruto sorprendida. Estoy impresionado. Eres inteligente para un niño de tu edad. Naruto puso los ojos en blanco. Primero me llamas atractivo, luego me llamas niño. PFFT, cumplo 14 años en una semana. ¿Cuántos años tienes tú? 15, 16. Temari asintió. Cumplo 16 años en unos meses. Naruto silbó. ¿Qué? Tienes dos buenos años más que yo. Dijo que su voz tenía celos evidentes. Temari sonrió. Al ver que acariciaban su ego, decidió derribarla un poco. Pero claro, eso también significa que alguien más joven que tú también es más fuerte que tú. ¿Cómo se asienta eso en tu estómago? Temari se sonrojó de vergüenza. Ce, cállate. Naruto sonrió y miró la arena para ver a Neji parado solo. ¿Dónde diablos está ella? La van a descalificar. Él afirmó. Temari se encogió de hombros, antes de tocarle el hombro y señalar el otro extremo de la arena. Allá. Sayuri había aparecido una y otra vez con Kakashi en un Shushin de hoja. Tenía una sonrisa en su rostro. Llegué tarde. Una piedra la golpeó en la cabeza. Diablos, sí lo eres. Ahora ve a pelear. Sakura gritó desde las gradas, haciendo reír a Naruto. Sayuri miró a sus dos compañeros de equipo. ¿Y de qué diablos te ríes? Ella gritó. La risa de Naruto se detuvo. Tú. Luego notó su diferencia en apariencia y sintió que sus mejillas se calentaban. Ella sacudió su cabeza. Enfocar. Kakashi la despidió y se dirigió a las gradas para observarla. Miró a Neji y se puso en posición, él hizo lo mismo. Ayate miró a los dos concursantes, vio que estaban listos y comenzó el combate.